Buenos días. Se declara abierta la sesión. A partir de este momento se va a ir nominando a los diferentes concejales para que presenten las credenciales a la mesa de edad. En este sentido, don José Luis Vega Álvarez, concejal del Partido Socialista. Don Iván Fernández García. Doña Rosa María Rodríguez Iglesias. Don Rafael Alonso García. Doña Patricia Álvarez Braga. Doña María Elena Menéndez Pouzas. Doña Belén Toro Crespo. Don Agustín Fraile Gómez. Doña Silva María Nogueira Rodríguez. Don Miguel Ángel Bernardo Martín. Gracias. Don Enrique Bueno Llano. Gracias. Doña María Teresa Domínguez Murias. Doña Susana Sánchez Benito. Don Ignacio López Castrillón. Y don Luis Bautista Solares Portas. ¿Existe el quórum suficiente para continuar la sesión? Por favor, que los concejales se pongan de pie para contestar a la fórmula de juramento o promesa. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Pobla de Asturias con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de la Autonomía del Principado de Asturias? Don José Luis Vega Álvarez. Lo prometo. Don Iván Fernández García. Lo prometo. Doña Rosa María Rodríguez Iglesias. Lo prometo. Don Luis Rafael Alonso García. Lo prometo. Doña Patricia Álvarez Braga. Lo prometo. Doña María Elena Menéndez Bozas. Doña Belén Toro Crespo. Lo prometo. Don Agustín Fraile Gómez. Lo prometo. Don Yesilve María Rodríguez Rodríguez. Lo prometo. Don Miguel Ángel Bernardo Martín. Lo prometo. Don Enrique Bueno Llano. Lo prometo. Don José González Magalán. Lo prometo. Don David García Lins. Yo como republicano y como indignado lo prometo por imperativo legal. Doña Susana Sánchez Benito, perdón, doña María Teresa Domínguez Murias. Lo prometo. Doña Susana Sánchez Benito. Lo prometo. Don Ignacio López Castellón. Lo prometo. Don Luis Bautista Solares Portal. Lo prometo. Vamos. Declaro constituido el Ayuntamiento de Corbera de Asturias. A continuación se procederá a la elección de del alcalde del ayuntamiento, que por el secretario se informe el procedimiento de la elección. Bien, pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado el alcalde, el concejal, que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio, en este caso el Ayuntamiento de Corbera. En caso de empate, se resolverá por sorteo.
¿Por el Partido Socialista se presenta candidato a la alcaldía? Sí, se presenta. ¿Por la USPC se presenta candidato a la alcaldía? ¿Por Izquierda Unida se presenta candidato a la alcaldía? No. ¿Por el FAD se presenta candidato a la alcaldía? Sí, se presenta. ¿Por el Partido Popular se presenta a la alcaldía? No. Bien, a partir de ahora se queda aprobada las candidaturas por parte del Partido Socialista de José Luis Vega Álvarez y por parte del FAD de doña María Teresa Rodríguez Murias. Se concederá votación secreta y en este sentido vamos a facilitar un sobre con un impreso para que se ponga el nombre de del aspirante a candidato. Bien, pasamos a proceder a la votación. José Luis Vega Álvarez, por favor. Voto por José Luis Vega. Doña María Rodríguez Iglesias. Doña Rosa María Rodríguez Iglesias. Don Rafael Alonso García. Doña Patricia Álvarez Blaga. Doña María Elena Menéndez Bozas. Doña Belén Toro Crespo. Ana Belén Toro Crespo. Agustín Fraile Gómez. Doña Silvia María Romero Rodríguez. Don Miguel Ángel Bernardo Martín. Doña María Teresa Domínguez Murias. Doña Susana Sánchez Benito. Don Luis
Bautista Solares Portal, Luis Bautista Solares Portal. Don David García Leis. Ay, perdón. Don José González Magal, perdón, don Iván, por favor. Voto por José Luis Vega Álvarez. Don José González Magadán. Voto por José Luis Vega. Bueno, vamos a pedir el voto. José Luis Vega. En blanco. José Luis Vega Álvarez. José Luis Vega. En blanco. María Teresa Domínguez Murias. José Luis Vega Álvarez. María Teresa Domínguez Murias. Teresa Domínguez Murias. José Luis Vega Álvarez. En blanco. En blanco. En blanco. En blanco. José Luis Vega. José Luis Vega. José Luis Vega. Entonces, tiene mayoría absoluta el 60. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y 3 votos para Teresa Domínguez Murias. Queda proclamado don José Luis Vega Álvarez. Don José Luis Vega Álvarez, ¿acepta el cargo de alcalde del Ayuntamiento de Corbera? Sí, lo acepto. Bien, juro o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde y presidente del Ayuntamiento de Corbera con lealtad al rey, respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias? Sí, lo prometo. Le invito a ocupar la presidencia. Dale el... de ceder la palabra a los portavoces, aquellos portavoces que quieran intervenir para explicar su voto. Luis Solares, portavoz del PP, desea. Bueno, yo no quiero explicar mi voto, yo simplemente quiero felicitar al Partido Socialista y desearles que tengan suerte en esta nueva andadura y que, bueno, que a ver si tenemos algún juicio menos y algo de trabajo más. Muchas gracias, Luis. Representante de FAD. Señor alcalde.
concejales, concejalas, vecinos y vecinos de Corbera, buenos días a todos los aquí presentes. Es para mi grupo político, al cual represento, por Asturias, un honor y un enorme desafío el hecho de formar parte de esta corporación municipal. Gracias por ello a todos los vecinos de Corbera, que con su voto han hecho posible que hoy estemos presentes tres concejales de nuestro partido. Gracias por esta oportunidad. Queremos dar igualmente las gracias al alcalde cesante, Luis Belarmino Moro, y su formación política, la USPC, por los servicios prestados a este concejo. Como no podía ser de otra forma, nos gustaría dar la enhorabuena a quien en estos momentos ya es el nuevo alcalde de Corbera, José Luis Vega. Felicitación que hago extensible a todos los miembros de su partido político, el PSOE, por la victoria electoral obtenida el pasado 22 de mayo, algo que hice esa misma noche ante las cámaras de televisión. A los dos, mi respeto, puesto que ambos han salido de la única legitimación posible, la que otorgan las urnas. Dicho esto, me gustaría decir al señor Vega que es una cuestión de respeto institucional, de voluntad democrática, estar en primer lugar con disposición de escuchar a todas las personas y a todos los grupos políticos. Que no me cabe ninguna duda de que la generosidad es siempre patrimonio de los ganadores. Su soberbia, su arrogancia, señor Vega, le ha llevado a despreciar a los vecinos que nos han ubicado en este consistorio. Ni siquiera nos ha llamado. Vamos. Un momento, por favor. Vamos a escuchar a la portavoz. Vecinos, os pido que vamos a escuchar la portavoz lo que tiene que decir. Está explicando su voto. Ni tan siquiera ha querido escucharnos. Debe de ser que no ha encontrado ningún punto en común de nuestros respectivos programas. Aunque seguro que esto lo invocará en una ulterior etapa para recabar nuestro apoyo. Señor Vega, ni siquiera ha considerado bien felicitarnos. O tal vez sea que usted solamente aspira a ser alcalde de los votantes socialistas. No me extraña de alguien que ha dicho en sus primeras declaraciones en la prensa regional: espero que los corberanos hayan aprendido la lección. Para mí eso es un disparate, señor Vega. ¿Acaso las urnas solo están acertadas cuando le votan a usted? Las urnas no se cuestionan, dictan sentencia inapelable e irrecurrible. Dejémonos de dogmatizar, de aleccionar y aprendamos de los errores del pasado. ¿No fue la USPC una escisión del PSOE? ¿No fue una reacción ante el despilfarro, el sinsentido del PSOE de entonces? Por fin la han despojado del poder. Sus sueños los han hecho realidad. Pero los corberanos supieron decir en un momento basta y no me cabe duda que lo volverán a hacer si es necesario. Le ha faltado, señor Vega, generosidad y elegancia, y le hubiese costado muy poco serlo, teniendo en su poder el enorme privilegio de una victoria electoral. Me gustaría decirle a usted, señor Vega, y a su grupo, el PSOE, lo que sea la bandera de nuestro partido, la transparencia, la lucha contra el despilfarro y la máxima de que Corbera está para servirla y no para servirse de ella. Le recuerdo, aunque sé que seguro no será necesario, que el pasado mes de abril el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias acordaron establecer el déficit cero en las cuentas de las entidades locales en el año 2014. En concreto, se aprobó el objetivo de estabilidad de las entidades locales para el periodo 2012-2014, que prevé la reducción del déficit desde el 0,3% del 2012 hasta el equilibrio presupuestario en el 2014. Igualmente, le recuerdo que hace poco más de un mes, el secretario general de la Federación Asturiana de Empresarios, Alberto González, alertó sobre la situación de determinados ayuntamientos que creía que no tardaría mucho tiempo en tener problemas para el pago de los funcionarios. Tomemos nota de las instrucciones que nos están dando. No les pase como al Gobierno Nacional, que primero estábamos ante solamente una desaceleración y poco tiempo después estamos casi al borde del abismo. Estamos ansiosos de su anunciada reducción de liberados, como así reza en su programa electoral. Suponemos que será una reducción notable, así lo he visto hoy en la prensa, reflejado en la prensa. Pero más allá del número 3, 2, 5, queremos saber cuánto nos costaba antes el Gobierno Municipal y cuánto nos va a costar ahora. Es época de dar ejemplo, señor Vega, y demostrar que no son más de lo mismo. La mayoría progresista y democrática, como les gusta definirse, tiene que dar ejemplo en una situación tan extrema como la que nos encontramos, aunque formando parte usted del partido que nos ha llevado a ella, permítame que lo dure. Le recuerdo que es mérito de su formación, el PSOE, el haber colocado a Asturias... Silencio, silencio, por favor.
a la cabeza del número de desempleados, tanto a nivel nacional como europeo, teniendo el triste privilegio Asturias de duplicar esa tasa. Desde Foro Asturias no saldrá ninguna descalificación personal. Silencio, por favor. Por favor, vecinos, por favor. Silencio, por favor. Por favor. Y les invito a que las querellas y, en definitiva, los juzgados pasen a un segundo plano. Salvemos nuestras diferencias, que seguro que las tendremos, aquí, como se hace en la buena praxis política. Somos gente nueva y les aseguro que haremos lo imposible. Por favor. Por favor, para silencio. Acabar con los vicios adquiridos y rémolas que existen en este ayuntamiento. Reivindicamos la cercanía a los ciudadanos, la política del cara a cara, premisa inexcusable para intentar recuperar la credibilidad de unos políticos que viven de espaldas a sus vecinos. Es usted el alcalde del único municipio que lleva en su denominación el nombre de nuestra comunidad, Corbera de Asturias. Luche por él. Haga que los pactos secretos, los chiringuitos y los vividores de la política no tengan sitio. Es obligación que Corbera tenga en el Principado el sitio que se merece. Abandone los intereses partidistas, no vuelva a caer en el mismo error que cometió con el trazado de la autovía S3. Corbera de Asturias es importante en sí misma, sin más condicionantes y sin ser moneda de cambio. La consecución de un fin exige una estrategia, lo mismo que unidad de acción en todos los que se sientan identificados con ese objetivo. Señor Vega, en todos los objetivos que usted nos plantee y con los que nosotros nos sintamos identificados, no dude que seremos sus aliados y le ayudaremos a conseguirlos. Esperamos reciprocidad, igualmente por su parte, en nuestras propuestas, que no dude se las plantearemos. No nos menosprecie más, señor Vega. Carecemos de su experiencia y de otros políticos que están aquí sentados, pero tampoco dude que contamos con la ayuda, el asesoramiento y la tutela de uno de los mejores políticos. De los políticos. Silencio, por favor, por favor, vecinos, silencio. Con mayor capacidad de gestión que ha dado esta nación y que es, sin duda, el próximo presidente del Principado de Asturias, don Francisco Álvarez Cascos. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Gracias por tus indicaciones. Me quedaré con la última parte y la mano tendida que nos ofreces. Tiene la palabra, si se lo quiere, la portavoz de... Perdón, de Izquierda Unida. ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¿A qué te refieres? ¿A qué se refiere, señor Bueno? No, estoy hablando yo. Está hablando. Es una pregunta que hago, en el turno de mis palabras. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Nosotros ya no vamos a hablar del pasado. A nosotros lo único que nos importa es el futuro. Por eso me he quedado solamente con esa frase. Podría haber contestado muchas de las cosas, porque no solamente pueden herir al portavoz del PSOE, sino a otros que desde hace muchos años estamos luchando por los intereses de Corbera, por encima, estamos luchando desde la oposición y desde el gobierno, y bueno, muchas de las cosas dichas en su intervención nos llegan de manera colateral, y cosa que, bueno, desde luego no aceptamos. Pero como dije, lo que más nos interesa ahora mismo es el futuro. El futuro es sacar el Plan General adelante, que ha estado 8 años ahí en el cajón. El futuro es crear el suelo industrial, que ha estado 8 años sentado en el cajón, cerrado en el cajón. El futuro es crear viviendas para jóvenes, que no se ha creado ninguna en los últimos 8 años. El futuro, en definitiva, es abrir el ayuntamiento a la gente. Por eso hemos conseguido un acuerdo de gobernabilidad con el PSOE, en el que, entre otras cosas, alcanzamos el grado máximo que puede tener la población de participación, que es incluso por referéndum vinculante para este equipo de gobierno, que cualquier sector de la población pueda plantear en un momento determinado con referente a algún problema que surge en el problema de opciones o problemas que pueda surgir en el Consejo. En definitiva, presupuestos participativos, en la que puedan participar los ciudadanos y ciudadanas. Digamos, queremos abrir esa página, acabar con ese mundo negro que hemos estado viviendo los últimos 8 años, abrir esa página blanca, tranquila, en la que podamos escribir todos el futuro de Corbera, todos y todas,
Y ahí es donde esperamos vernos, más allá de las palabras, donde esperamos vernos todos. En definitiva, conseguir un concejo en el que se olvide el rencor que ha habido estos últimos años, en el que se mire para adelante, en el que se busquen soluciones y en el que nosotros esperamos, desde Izquierda Unida, esperamos que todo el conjunto de los concejales y concejalas que configuran la corporación preste su apoyo, sobre todo en aquellos aspectos importantes de la población, que se miren más allá del ombligo y que miren al futuro. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Tiene la palabra la portavoz de la USPC. Bien. Bueno, yo hoy la verdad es que nuestro grupo no traía nada preparado, porque como tenéis aquí, veo que lo traéis bien preparado, como hace 4 años no se nos dio la oportunidad por este mismo alcalde de hablar y de tomar la palabra, pues pensábamos que hoy tampoco se iba a hacer. Me alegra que si lo hayas hecho, José Luis, y que, bueno, señor alcalde, y que tengamos la oportunidad de expresarnos. Eso es empezar con mejor pie una legislatura. En primer lugar, nos gustaría, como no, darle la buena al PSOE, al partido que ha sacado la mayoría de votos en Corbera, y como no, a su alcalde, José Luis Vega, deseando que lo haga muy bien en este nuevo cargo que ocupa. Queremos dar la bienvenida a nuestros compañeros ya de Foro Asturias y felicitarlos por los extraordinarios resultados que han tenido presentándose como grupo nuevo. Entonces, bienvenidos y bueno, estaremos juntos en la oposición. Y luego queremos decir por parte de la SPC que en los últimos años, desde el año 2003 al año 2011, consideramos que Corbera ha sido un municipio que ha cambiado muchísimo, que ha mejorado muchísimo. Creo que dejamos un ayuntamiento en muy buenas condiciones económicas, con un superávit sin utilizarse de más de 300.000 euros. Y lo único que nos gustaría deciros a los partidos entrantes es que esperamos que los próximos años sigan siendo igual de buenos, o si podéis hacerlo mejor, pues mejores todavía. Nosotros seguiremos trabajando desde el lugar que nos toca ahora, desde la oposición. Muchas gracias. Gracias, Belén. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, Iván Fernández. Bien, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, enhorabuena a mi compañero y buen amigo José Luis Vega Álvarez por la investidura de alcalde, porque desde el 22 de mayo el Partido Socialista gana las elecciones, pero José Luis Vega es alcalde desde hace 10 minutos. Te pido que seas el alcalde para todos y para todas, como lo has demostrado en los 14 meses de gobierno, como has demostrado ahora al cedernos la palabra a los portavoces y a las portavoces de todos los grupos para que nos expresemos libremente. Respecto a las palabras del resto de portavoces, agradecer a aquellos que nos han felicitado, a nuestros compañeros de gobierno de Izquierda Unida decirles que nos queda un largo camino por recorrer juntos en estos 4 años de gobierno, y a los compañeros y compañeras de corporación que se colocan en la oposición, estar en la oposición no quiere decir que no podamos hacer cosas juntos. Yo me quedo con lo que decía la portavoz de Foro Asturias, diciendo que podemos ser todos aliados para conseguir cosas por Corbera. Le tomo la palabra, señora portavoz de Foro Asturias, y no voy a entrar a valorar más su intervención, porque creo que en una frase de la misma dijo que somos gente nueva, precisamente por esa bisoñez y por esa cuestión de ser gente nueva. Yo creo que se ha precipitado hoy aquí en un debate pues con cuestiones que no venían al caso, pero en cualquier caso tendremos tiempo para debatir, para discutir y sobre todo para llegar a acuerdos. Mano tendida a todos, y lo principal no somos los 17 corberanos que estamos aquí sentados, lo principal son los 16.000 corberanos que están ahí fuera y que están esperando que hagamos cosas por ellos y que dejemos de pelearnos y que trabajemos por el bien de nuestro municipio, que es lo que queremos todos. Muchas gracias, Iván. Es un honor, un auténtico honor dirigirme a todos ustedes como alcalde.
porque pocas cosas pueden ser tan gratificantes para una persona con vocación pública, con vocación por los demás, tener la confianza de sus vecinos para ser depositario de sus ilusiones, de sus sueños, de sus inquietudes, de sus necesidades. Es un honor y una enorme responsabilidad. Por eso, agradecemos a las personas que nos han apoyado su confianza y a los compañeros de corporación que nos han votado, también les agradecemos de corazón vuestra confianza. Y aseguramos a unos y a otros que no vamos a fallar, porque no podemos fallar. Tengan la seguridad que desde este momento ejerceré como alcalde de todas y todos, de los que piensan como nosotros y de los que piensan de otra manera. Lo propuesto es irrenunciable y sobre la base del diálogo, de la transparencia y de la austeridad, vamos a conseguirlo. Vamos a conseguirlo entre todos, todos juntos, con trabajo, trabajo y trabajo. No vamos a parar. Por eso, desde este momento, encomiendo al señor secretario general y a la señora interventora, que debía estar aquí acompañándonos en este acto, que se pongan a trabajar ya para que el lunes nos entreguen una relación con los asuntos que están tramitando, indicando la fase en que se encuentra para retomarlos inmediatamente. No miraremos al pasado, miraremos a un futuro por construir y lo haremos desde el presente. Por eso, desde este momento, comunico a los portavoces de los grupos que en breve tendremos una primera toma de contacto para escucharles, para que nos trasladen sus inquietudes y presentarles el calendario del trabajo del gobierno de Corbera durante los primeros 100 días. No quiero levantar la sesión sin dar la bienvenida a los nuevos concejales. David, Teresa, Ignacio y Susana, sed bienvenidos y confío en vuestra educación, en vuestra buena educación, para con lealtad a esta institución desde la que hace apenas 15 minutos pertenecéis, lograr un fin común, hacer más feliz la vida de nuestros vecinos. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y en particular a los presidentes de las asociaciones de vecinos de Las Vegas, Los Campos, Trasona, Molleda, Villa y Solís y Canciones. Y también a los exconcejales que estáis aquí. Y, como no, a mi amigo, el exalcalde Víctor Manuel Álvarez León. Gracias a todos y queda levantada la sesión.